Aquí la cuestión fue una situación de sobrepeso hacia lo que es el tubo de que tiene Smapa, que es el de drenaje. Eso provocó en su momento que se arrancara parte de ello y se desocavara y colapsara lo que es el muro gavión. Esa saturación de humedad en el terreno natural es conformación de un talud sobre cómo estaba la planicie cuando se hizo la obra. Puedes observar 1 metro, 2 metros de relleno por encima de la estructura del colector, como cuando se instaló originalmente en el 2012. Todo ese peso con la humedad lo que hizo fue un deslizamiento. El hecho se registró este lunes y, a decir de las autoridades, una de las causas fue la saturación del suelo por las lluvias a la altura del puente del río Sabinal de la calle 16 Poniente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sin embargo, señalan que el exceso de peso por el relleno de una zona del edificio 1408, donde se usó el muro de gavión como base, fue otro de los causantes. Hicimos un análisis con Obras Públicas Municipales, con SMAP, para saber cuál posiblemente fue la situación, lo que provocó esta. Estamos primero haciendo la evaluación de no solamente este punto, ¿no? Aguas abajo, aguas arriba, cómo se está comportando el colector marginal, y para poder saber dónde vamos a atender primero a fin de estabilizar el deslizamiento del talud. El alud colapsó un colector de aguas residuales del ESMAPA y la tubería que conecta con la planta de tratamiento de aguas residuales Paso Limón, pero no pone en riesgo al edificio colindante. Pues de acuerdo a lo que nos comentan los dueños del edificio, es que tienen una cimentación de lo que se ve expuesto, muy todavía de fondo. Eso va a ayudar también en su momento de que no haya un riesgo de colapso, aunque es latente por la humedad, por las lluvias, por todo lo que ocurre. Con imágenes de Christopher Canter, Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.